El proyecto comienza en el año 2009 porque los compañeros del departamento en ese momento detectan que hay una necesidad. El proyecto consiste en surtir de un material a las personas que duermen en la calle. Los objetivos generales de este proyecto son varios. En primer lugar, uno importantísimo, darnos la posibilidad de estar cada vez más cerca de las personas, porque nos permite atender a las personas tanto en nuestras instalaciones como salir a la calle y atenderles en el medio donde ellos se desenvuelven diariamente. Aparte, otro de los objetivos que nos permite el programa es trabajar en coordinación con el Ayuntamiento de Bilbao, con los técnicos del Ayuntamiento de Bilbao y desde nuestra organización trabajar en equipo los técnicos del departamento junto con los voluntarios y junto con los compañeros de otros departamentos, como el DIE de Albergue Provisional. No solamente en Bilbao, sino en toda la provincia de Vizcaya, porque también colaboraron nuestros compañeros de otras asambleas. Por ejemplo, los de Bermeo, toda la zona de Margen Izquierda, Encartaciones, el Valle de Arratia, Durango, Guernica, la zona de Lea y Mundialdea. El lote consiste en una mochila, en una parca o una esto, consiste en unos calcetines, unos guantes, un kit de higiene. Se ha agregado por parte del ayuntamiento unas botas para algunas personas que tienen dificultades. El año 2012 comenzó a desarrollarse otra parte del programa que es el reparto de bebidas calientes. Entonces, eso consiste en que cuando el Ayuntamiento de Bilbao activa la emergencia por ola de frío y abre sus albergues, más plazas en los albergues municipales, a la vez nos activa a Cruz Roja y nosotros, junto con la ERIE de Albergue Provisional, salimos a la noche, entre las 9, 9 y media hasta la 1, 1 y media, a hacer un reparto de bebidas calientes y galletas por las zonas donde tenemos detectado que duermen personas sin hogar. Pues entran en una oficina, nos ven al otro lado de la mesa, la relación quizás es un poco más fría, pero cuando nosotros nos acercamos al sitio donde ellos están, pues la relación se vuelve mucho más cercana